Qué tal, espero que se encuentren muy bien en esto, en este día y pues bueno aquí les traigo un diseño más para esta primavera que todavía estamos en estos calorcitos que todavía aún siguen y pues aquí les traigo este diseño muy florido, muy de primavera, pues espero que les guste. Vamos a estar trabajando con el foil también para que ustedes vayan viendo cómo es que yo lo aplico, ya que muchas de ustedes me han estado preguntando cómo es que yo aplico el foil. Y pues aquí les quise traer a compartir este video. Estamos trabajando una punta de estileto, un largo, un largo, pues eh, más o menos de las uñas. Este no le corté nada al tip, lo que es, son unos tips medianos. Entonces, si sí es un largo, pues más o menos, no están tan, 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 pero tampoco están muy cortitas. Y pues bueno, ustedes aquí mientras van viendo cómo estamos haciendo la aplicación puesto que esta aplicación es puro acrílico cristalino en esta ocasión estoy manejando estoy trabajando lo que es el acrílico de Neos Elegance ese acrílico me gusta mucho por la transparencia que tiene y pues me encanta bastante entonces por eso lo estamos trabajando para la almendra estuvimos utilizando un cover DNA que más adelantito en el mismo video les estaré mostrando los productos que estuve utilizando y pues un link, no tengo chicas donde ustedes puedan comprar ya que yo no compro en línea, siempre lo compro aquí en la ciudad donde yo vivo y pues bueno, aquí más adelantito vamos a estar aplicando lo que son las perlas del área de la uña del dedo meñique. Como pueden ver, yo agarro la perla un poquito más húmeda, muy húmeda perdón, de lo normal para poderla aplicar aquí en el tip que es transparente. Para este, evitar que me queden burbujas o esos puntos blancos que muchas veces se ven feos en los diseños, y pues eh, es lo que trato de evitar yo, chicas. Por eso es que pongo las perlas un poquito más húmedas. Aquí solamente apliqué la perla de, de la punta del dedo meñique y la estuve difuminando hacia área de peralte. Las almendras ya las teníamos realizadas, como ustedes pudieron ver. Es un diseño que es muy fácil, a la verdad, muy padre, muy vistoso, y yo sé que les va a gustar. Y pues bueno, aquí les muestro lo que es el acrílico Almond de la marca DNA. Este, este es el que estuvimos utilizando en este video. Y este es el acrílico cristal de Neos Elegance. También son, no me acuerdo si 5 onzas o 2 onzas, no me acuerdo muy bien. Y el pincel número 12, 12 perdón, de believe. Algo así se le llama a este pincel. También les voy a estar mostrando el pegamento que no tiene nombre. Este pegamento, la verdad, no me acuerdo ni dónde lo compré. O creo que ese que me lo dieron en el curso donde fui puedes a tomar el curso la verdad me gusta bastante porque sirve muy bien tiene una buena adherencia no se batalla nada para aplicar del foil y pues aquí vamos a empezar a hacer la aplicación del mismo pegamento que les acabo de mostrar en la uña del dedo anular lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula lo más parejito posible dándole la forma redondita a lo que es el área de cutícula para que al momento de que nuestro foil pegue pues nos dé esa sensación de que queda pues redondito entonces vamos a dar una capa ligera, recuerden tampoco ponerse a aplicar bastante. Y bueno, este pegamento lo que tiene o lo que lo que caracteriza es que se queda blanco en la aplicación. Y nosotros, ¿cómo vamos a saber cuándo debemos de aplicar el foil? Pues es cuando, el, cuando este pe mismo pegamento se vuelve totalmente transparente, chicas. Cuando ustedes ya lo ven, que no, que no tiene... Puntos o rayas blancas es cuando ya podemos aplicar el foil. Aquí de todos modos les voy a, estar a, les voy a pasar a mostrar cómo es que yo lo aplico. Vean la uña del dedo anular cómo es que ya se está poniendo transpa este pues, sí, transparente transparente. Ya está perdiendo lo que es el color, ese blanquesco que, que tiene lo que es este pegamento. Y aquí en la uña del dedo medio lo que estoy haciendo pues es aplicarlo de igual manera. Pero tratando de respetar el área de sonrisa. Para el momento de yo aplicar el foil, no se me pase pues a área de almendra. Entonces, aquí lo vamos a aplicar con cuidado, este con cuidado, cuidadosamente y pues este diseño la verdad me gustó bastante puesto que todavía es de la temporada en la que estamos, todavía es mucha tendencia todo lo floral y todo eso, entonces les quise traer a compartir este diseño. Espero que les guste y si así es, le regalen un like al el video, lo compartan en sus redes sociales. Y este es el foil que vamos a estar utilizando de unas rosas. Si ustedes pueden apreciar aquí, está totalmente transparente y aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo, tratar de no dejar burbujas en lo que es el mismo foil o no burbujas, sino que no se arrugue. Entonces aquí lo que me estoy ayudando es con el mismo pincel. O lapicito con el que levanto las piedritas, los cristales y lo voy presionando muy bien de las orillas, de punta, de cutícula a punta. Y con mis mismos dedos le vuelvo a dar una talladita. Y como pueden apreciar ustedes, de un solo jalón salió lo que es ese foil. Aquí en las áreas donde me falte, pues solamente vuelvo a poner el foil, presiono otra vez nuevamente y jalo. Así es como quedó la uña del dedo anular, chicas. Y así me voy a ir aplicándolo en todas las bases de las uñas donde pusimos el foil, que fueron en los otros cuatro dedos. Pero solamente en tres fueron en la pura punta de lo que es el, la uña acrílica. Y pues, como les decía, si les gusta el diseño, regálenle un like, compártanlo en sus redes sociales, ya sea Instagram o Facebook. Y déjenme en los comentarios qué tal les pareció este diseño. Este qué le pondrían, qué le quitarían, o si ustedes mismos se las aplicarían, ya sea en otro estilo de punta, en la que ustedes más puedan trabajar o más les guste, y pues recuerden que yo solamente les traigo a compartir estas ideas. Y pues la verdad me gustó bastante cómo es que quedó este diseño. Entonces, pues espero que también a ustedes, mis chicas. Y bueno, aquí estamos aplicando la última. Uh, eh, el foil en la última uña. Lo vamos a estar presionando de igual manera bien. Y solamente retirándolo de un, de un solo. Eh, ¿Cómo se puede decir? De un solo jalón para que el foil quede eh, super, apret super presionado. Aquí vamos a estar poniéndola en la uña del dedo meñique. Esta sí es la última. Ahorita me equivoqué y dije que era la última. Pero no, también les mostré la del meñique para que ustedes vean. Esta forma o esta, esta aplicación me la habían pedido muchísimo. Muchas de ustedes querían ver cómo es que yo levanto lo que es el foil o cómo es que yo lo aplico. Y pues aquí está, chicas. Y pues bueno, espero que les guste. Ahora vamos a utilizar la resina de acrilov para estar pegando algunos cristales en diferentes size o en diferentes números. Vamos a estar empezando con la uña del dedo meñique y vamos a estar aplicando 6 del número 5. Para, eh, pues sí, no, cristales del número 5, perdón. Para este, pues darle un poquito más de luz a este diseño, chicas. La verdad a mí me gustó bastante, espero que también ustedes recuerden una recomendación que yo les puedo dar. Cuando ustedes hagan eh, diseños transparentes o que lleven más transparencia, como en este diseño, tal y cual dice el título, pues son unas uñas clear o unas uñas transparentes, deben de aplicar el gel, el, el finalizador con el que ustedes le den brillo a su diseño. Lo deben de aplicar también por la zona de abajo de las uñas. Para que así les luzca más la, la cristalinidad de lo que son las uñas, chicas. Ahora, otras personas me estuvieron preguntando que si ellas no tienen lámpara para aplicar este gel. Pues gel de lámpara para secarlo pueden aplicar un gel en frío chicas, este no sé en sus ciudades donde ustedes vivan, al momento de ustedes ir a las tienditas donde compran las cosas o materiales para las uñas, pueden preguntarles a las muchachas o a las personas que las atiendan que si no manejan el, el gel en frío, si no es así, pueden pedir un top coat, este un gel transparente pues de secado normal que no necesite lámpara y con eso ustedes pueden hacer su terminado a las uñas acrílicas así que no se me eh, achicopalen si no tienen lámpara, con un brillo no regular o con una eh, o, o con un gel en frío pueden hacer lo que es la aplicación el sellado, perdón, del diseño. Y bueno, aquí ya estamos sellando lo que es estas uñas con el gel, el top gel de Colori. Es el que utilizo regularmente. Y pues más adelantito les muestro el resultado ya que termine lo que es la aplicación del gel. También te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito o suscrita. Si andas por aquí y ya llegaste a este punto del video, pues te invito a que te suscribas, a que te unas a nuestra familia aquí. Para este que no te pierdas los videos tienes que presionar la campanita de notificaciones y pues para así cualquier video que yo suba te va a llegar la notificación. Si no la presionan no les va a llegar la notificación o se pueden perder el video o pueden que lo vean después de un día o dos. Que yo ya lo haya subido. Entonces, yo les recomiendo que la cliquen. Y pues bueno, mis chicas, este es el resultado final. A mí me encantó. Vean la uña del dedo pulgar. También se las traje a compartir. Solamente que como era la misma aplicación, pues no se las qui no, no quise hacer el video muy largo. Pero en sí eh, está súper, súper bonito. Súper flor. ¿Cómo se? No sé, súper primaveral. Este diseño me gustó bastante. Espero que también ustedes. Recuerden, si andan aquí, si ya están aquí viendo el video, denle su manita arriba, chicas. No sean así. Este, Que no se les olvide, es más, antes de ver el video Pónganle primero el dedito y luego después ya ven el video y, y luego, pues ya Y pues bueno, mis chicas Este ese es el resultado final A mí me gustó, me encantó lo que es este diseño Esperando que, pues como les digo También a ustedes les guste bastante Que lo lleven a la práctica Si lo recrean en cualquier tipo de punta En cualquier estilo, me lo pueden etiquetar Como hashtag divo-neos En Instagram O compartírmelo pues sí, por Instagram Nada más, chicas, así que pues bueno, en la descripción del video también estará lo que es mi link a mi página para que me sigan. Y también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.